Bueno, estamos con Iván. Justo, bueno, después de la lluvia salió el sol para vos. Y bueno, después del viento de ayer, hoy la lluvia de morado. Pero bueno, se te vio otra vez jugando muy sólido, prácticamente casi los dos sets. Bueno, contanos un poquito las sensaciones del partido. Bueno, buenas tardes antes que nada. Sí, como decís vos, día complicado. Amanecimos muy temprano, arrancamos a las 7, 7:30. Vinimos para acá, la lluvia, bueno, demoró un poco que no se podía jugar, pero bueno, el partido, la verdad, arranqué muy bien, me sentí muy cómodo, intentando plantear lo que venimos trabajando. Ahí en mitad de segundo set se empezó a complicar un poquito, yo por ahí me desconcentré un poco. Empecé a sentir por ahí un poquito de tensión, que es normal del cierre, y él por ahí se empezó a soltar un poquito más, a tirar un poco más que no lo venía haciendo. Se complicó ahí en ese momento, pero bueno, nada, intenté volver a concentrarme y por suerte lo pudimos sacar. ¿Cambiaron mucho las condiciones de cancha de ayer a hoy, con el clima más pesado, la cancha más lenta? Sí, se nota, yo por lo en particular siento un poco difícil moverme, la cancha como un poco barrosa, entonces por ahí la sentí media pesada para moverte y demás. Y obvio, las bolas también se ponen medio esponjosas y pesadas, entonces hay que generar más, estar un poco más fino con las piernas y demás para empujar, pero bueno, por suerte no tuvimos viento, que también eso ya es Claro. otro factor. Siempre en los días que está así, viste, que llueve, que para, ¿siempre preferís jugar o no jugar? Siempre por ahí también es una ventaja a veces, quizás jugar primer turno, cosa de, bueno, ahora ya sellaste tu victoria y quizás tu rival, no sé, ahora se larga a llover, no juegue y tenga que jugar mañana. Eso siempre es una ventaja extra que podés sacar. ¿Cómo lo ves? Sí, personalmente yo siempre prefiero jugar primer turno. Me gusta no tener que esperar un follow by y estar atento ahí al partido si termina, si no termina. Entonces prefiero saber más o menos a qué hora empiezo el partido y me deja más tranquilo. Si no toca, obviamente nada, nos adaptaremos. Y me olvidé la otra pregunta, perdón. Y no, que si siempre, bueno, que tenés una ventaja respecto a si después del partido, ponele, ahora se largue a llover o no continúe, Sí. digamos, siempre por ahí es mejor jugar primer turno, o si preferís directamente que se largue y decir, no, no juego nada, No, siempre. intento estar bastante en el presente y. Porque también debe ser complicado, ¿no? Esperar así que llueve, Sí. que juego, que no juego, para el jugador debe ser. Sí, no, intento estar bastante en el presente, pensar en que no depende de mí, si llueve, llueve y no es algo que pueda controlar. Veré por dónde puedo sumar y por dónde puedo estar concentrado para el partido. Y si se puede jugar, jugaremos y si no, mañana, pero nada, no, como te digo, no depende de mí, así que si toca jugar, jugaremos y si no, habrá que esperar. Bueno, gracias y mucho éxito. Esperemos que mañana ya dan buen clima de acá a final de torneo, así que bueno, muchos éxitos. Dale, muchas gracias. Gracias.